Bueno, dale, que venimos el gusto, el placer de recibir todos los días miércoles al ingeniero Mario Busto, que sabe un montón y trae unos temazos apasionantes que uno lo escucha y dice, wow, semejante obra, esto se puede hacer, esto funciona, y él lo cuenta también. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias, gracias por el recibimiento. Todo bien, todo bien. Bien, bien, bien. Recién hablábamos que Antonio Banderas está cumpliendo 62 años. ¿Usted cuántos años tiene, ingeniero? 61. Ah, mire. Estoy un poco mal. Está en una onda. Ahí está la onda. Nosotros somos sesentones bien puestos, papá. Claro, todo bien. Mira el padre. No, el ingeniero está impecable. Está impecable. Muy bien, excelente. Bueno, gracias, sí, hoy antes de que vayamos al tema preciso, dábamos cuenta de una noticia muy buena en Córdoba, que el gobernador Schiaretti está abriendo un parque. Está inaugurando el gas natural en el parque de Villa del Rosario. Villa del Rosario. A 20 kilómetros de donde vivo yo. Claro. Una obra muy importante. Todas las empresas que están en ese parque industrial van a tener gas natural. Bien. Así que es un trabajo de la provincia apoyando a todas las industrias de ese. De y a esas 10 hectáreas que tiene el parque, ¿tienen muchas empresas? Ya están todas completadas, sí. No. Comenzó en el año 94 ese parque. Estuve trabajando yo en esa época. Ajá. Ahí también. Así que la verdad que es un orgullo ahora ver que todas esas empresas van a tener gas natural. Qué bueno. Nosotros en Luque ya tenemos hace mucho tiempo, pero bueno, ahora ellos también van a tener esa posibilidad. Perfecto. Se vamos viendo industrias en todos los lugares y fuentes de trabajo, sin que duda. Que se mueva, que sí. Se mueva, exactamente. Sin duda. Tren viajemos, de las nubes. Viajemos, tren de las nubes. Qué lindo. Una cosa que se cumplieron 50 años del día que comenzó a hacerse este traslado turístico del tren de las nubes. Pero Pato llevó 50 años hacerlo. Y no es que los ingenieros no sabían qué hacerlo. Llevó 50 años por las diferentes cosas políticas que pasaron en todo ese tiempo. Entonces ahí se demuestra de que la planificación de las obras no tienen que ser para 4 años un periodo electoral, pero tampoco 50 años que se nos vaya una vida. La verdad que eso debería ser políticas de Estado y nosotros tenemos mucho que ver con eso. Los que hacemos infraestructura muchas veces no podemos terminar las cosas porque viene la parte política. Fíjate la Ruta 19 cómo se hace. ¿Construir este tren llevó 50 años? Claro, porque fue haciéndose, separado, hasta que se terminó todo. 50 años interrumpido ahora trabajando con esto y algo emblemático porque es el tercer tren en altura en el mundo. Y las cosas que han pasado en ese tiempo, ¿no? Una de las... Ahí está, miren. Obras emblemáticas, el tren de las nubes. La mega obra de referencia mundial que cumplió 50 años. Una anécdota. En el año 86 visitamos Yugoslavia con los ingenieros que hacíamos nuestro viaje de egresados. Y en ese momento Yugoslavia era un único país. Y había una pequeña ciudad que se llama Titogrado. ¿Por qué? Por el mariscal Tito. Claro. El mariscal Tito trabajó ahí porque, en realidad, cuando uno va a la casa, que es un museo, hay fotos de él en esas torres enormes que ya vamos a ver, trabajando. El paso de este hombre aquí por... con todas las cosas políticas que sí, tiene por detrás, sí. Pero es que este señor vino y trabajó en esa obra. Y hubo gente de todos lados, porque era una obra en ese momento muy importante, en aquella época, y que se iba parando. O sea, hacía un tramo, se paraba, hacía otro tramo y se paraba. Entonces, a veces la planificación es lo que te permite hacer las obras rápidas. ¿Y cuándo lo inauguraron? En el 72 se comenzó, el 16 de julio del 72, se comienza con este tipo de viajes. A ver si vemos la placa. Sí, yo lo que supe es que estuvo parado después de inaugurado, sí. Funcionó un tiempo y después tuvo como 10 años parado, sin parado. Pero siempre por cuestiones políticas. Entonces eso, viste que... Como bien de argentino. Y bien de argentino. Mira, ahí tenés. Ay, qué linda imagen. Miren lo que es esa imagen, es mundial. Todo el mundo quiere estar ahí. ¿Usted hizo el paseo? No he podido ir exclusivamente al tren. He conocido Salta muchas veces, pero... ¿Vos, Pato? No. ¿Hiciste el paseo? Así que he visto eso, pero no subí al tren. Claro. No, vi la obra, pero claro, no... pero no subí. Tendría que subir el tren. 554 kilómetros de extensión, tiene todo el recorrido. Es el tren más alto, el tercer tren más alto del mundo y está a 4.220 metros. ¡Ah, papá! Es alto. Más de 200.000 turistas pasaron por allí en el 2021.
tenés que sacar con mucho tiempo de antelación. No es que voy a saltar. 2.600 pesos cuesta. ¿Cuánto? 2.600 y 1.800 para los lugareños, para los salteños. Bien. Hay una tarifa. ¿Vos lo visitaste entonces? Me pregunto, no lo visité, pero estoy al tanto de las tarifas. Sí, no pasó eso nosotros. Fuimos, queríamos subir. No, tenés que sacarlo con anterioridad. Totalmente. Así que vamos a ver lo que más emblemático que tiene es el viaducto, que es este puente que tiene 224 metros de largo, 63 metros de altura y que tuvieron que llevar 1.590 toneladas de hierro para armarlo. En esas estructuras es donde trabajaba gente de otros países, porque no teníamos la capacidad para hacerlo. Eso es lo que lo hace tan imponente, tan importante. Y nosotros hemos comenzado a ver nuevamente todas estas cosas, porque cuando empezamos a trabajar con el tema del corredor bioceánico dijimos, se pudo hacer en aquella época, no queremos que nos vuelva a pasar lo que pasó en aquel momento. Claro. Estar 50 años esperando que se termine una obra, ¿no? Así que uno cuando ve, esta mañana escuchaba, se gastaron 8.000 millones de dólares en aerolíneas en esto. Es la plata que perdió en estos últimos años aerolíneas. ¿Cuántas obras de este tipo podríamos haber hecho? Y vos ves en el diario que dice, ganan 350.000 y quieren 500.000. Claro. Y siguen perdiendo plata y decís, ¿y no hay plata para nuevas obras? Claro que sí, que las tenemos. Vamos a la próxima, creo que es un videito, para que vean y tomen dimensión de lo que es el viaje y lo que se puede hacer cuando uno visita el tren de las nubes. Mi nombre es Ignacio, soy anfitrión de Tren a las Nubes, uno de los trenes más altos del mundo. Empezamos nuestro viaje en San Antonio de los Cobres y el punto final es Viaducto de la Polvorilla. Se atraviesa una de las obras de ingeniería más importantes que se ha construido en el siglo XX. Y el punto más elevado que alcanza este tren es a una altura de 4.470 metros sobre el nivel del mar. El lugar se lo conoce como Abra de Chorrillos. Por esa razón es considerado uno de los trenes más altos del mundo. Partimos de Salta, salimos desde la estación de trenes con el bus y vamos realizando diferentes paradas en diferentes ambientes geográficos, como ser en Campo Quijano, que pertenece al Valle de Lerma. Luego realizamos otra parada en el lugar conocido como Viaducto El Toro. Ingresamos una partecita de lo que son Yungas y Quebrada y el Alfarcito. Esto permite al pasajero tener también una conexión naturaleza, pasajero y también los pueblos originarios que atravesamos en el recorrido. El recorrido que se realiza desde Salta hasta San Antonio de los Cobres en micro, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media de la mañana. Y después en tren dura 2 horas 50 minutos aproximadamente y a Salta se regresa después en bus a las 8 de la noche. Es un viaje único e irrepetible. Hemos llegado a nuestro punto final del viaje, el esperado viaducto de la Polvorilla. A una altura de 4.220 metros sobre el nivel del mar, hemos atravesado esta magnífica obra de ingeniería de 63 metros de alto y 224 metros de largo. Fue ensamblado en el año 1929-1932. Este es el punto final del viaje de Tren a las Nubes, donde realizamos la última parada para que nuestros pasajeros puedan descender de la formación y hacer tomas fotográficas del área. Les invitamos a todos ustedes a participar, a conocer y vivir esta experiencia de estar sobre los rieles y uno de los trenes más altos del mundo. Fantástico. Mira, nos hemos ahorrado ahí un dinerito. Fantástico. Che, qué lindo video, qué bien explicado por el chico. Fantástico. Sí, la verdad que estas cosas es la que a veces te da orgullo, ¿no? Es decir, podés trabajar en una profesión donde realizás cosas como estas y que después trae dinero para el turismo. Nosotros que lo estamos pensando como algo para que podamos sacar la producción. Todo lo que se puede hacer
a raíz de la infraestructura que uno y, ¿y qué mantenimiento tienen esas torres gigantes de acero? Sí, el que hay que hacer continuamente mantenimiento de la pintura, de los remaches. Claro, porque además de eso, la erosión del, del donde están enclavados, que es una montaña. Llueve, viento, nieve, qué sé yo. Todo eso se tiene que seguir haciendo continuamente. Claro, para que no... ¿Está seguro eso, no? Seguro que sí, vos no querés cruzar, ¿no? Sí, Por eso no lo hice, hay mantenimiento de puentes. Mira, la Torre Eiffel tiene esos problemas en este momento. A ver, están las tarifas, capaz con la inflación. Ah, ¿esos son los precios actuales? 15.600, 17.500. Ah, pero han ascendido notoriamente. Lo que la Moni se olvidó que había inflación. Yo me he quedado con la tarifa del año pasado. Claro, no, Moni, me parecía medio barato. ¿Y por qué tanto? ¿Son por tramos esos? ¿Por qué son diferentes las tarifas? Debe ser para lo que decís vos, los que son de ahí locales. Ah, no, julio, agosto y diciembre. Claro, en julio y en agosto, diciembre, otro, listo, muchachos. ¿De cuánto estamos hablando entonces? 15 lucas son, lo que pasa es que vienen, le voy a decir algo, muchos turistas extranjeros, cuando le dicen en dólares eso sale 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares, dice, pero dame 3 boletos. Claro que si vamos nosotros, va la familia, 4 por 15 lucas son 60 lucas, queda así cuando te baja del tren. Si es que subí, no, me parece carísimo. Claro. Ya ahí al sacar la entrada ya te hizo mal la altura. Y ya no tiene disponibilidad, dice, ¿hasta cuándo? Mira, está todo cubierto. Todo agosto cubierto, no tiene disponibilidad. Pero mire, yo que he tenido la suerte, igual que he viajado por algunos lugares del mundo importantes, si usted quiere subir a la Torre Eiffel, si usted quiere subir a la Torre Burj Al Arab allá en Dubái, en cualquier de esos lugares, 50 dólares sale un ascenso, entrar a un museo, 50 dólares, 40 dólares, o sea que para precio internacional... Está acorde. Un viaje de que, ¿cuánto? 500 kilómetros. Sí, pero bueno, lo caro es para nosotros, ¿no? Lo caro es para nosotros, que cada día nuestra plata vale menos. Exactamente. Esa es la verdad. ¿Y cuánto durará el paseíto? Ahora me quedé con las dudas. Dos horas veinte. Así que... Qué lindo, me encantó el tema de hoy. Ahí está, tiene el mail y tiene también el teléfono del ingeniero Mario Busto, que nos visita todos los días miércoles y trae estos temas que nos dejan asombrados. Y de los cuales nosotros no sabemos nada. No, pero los vamos a hacer turismo últimamente. Y aprendemos al lado tuyo, ingeniero, aprendemos mucho. Bueno, gracias por venir, te esperamos el miércoles que viene. El miércoles que viene desde el Quality. Tenemos la reunión con todos los chicos, los invitamos a la Expo Carrera del Quality el miércoles, martes, miércoles y jueves. Y desde allí vas a hacer la salida. Bueno, listo. Con el ingeniero sentadito acá nos vamos a la pausa con música, como siempre, Moni, ¿con quién? Ya te digo, Pato, con los cantores de Quillahuasi. Quillahuasi. Volveré siempre a...